oyentes, muy buenos días. Ya hemos empezado el mejor programa médico en vivo de la televisión ecuatoriana. ¡Viva Mejor! Aquí desde el set de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto a dos destacados especialistas el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. ¿Y cuál es ese tema? El papiloma virus humano. Eso lo vamos a correlacionar, pues, obviamente, con muchas otras circunstancias o patologías que pueden presentarse en la mujer o en el hombre, pues que padecen de esta enfermedad. Una enfermedad que se contagia sexualmente y que no solamente puede o afecta a mujeres produciendo cáncer en algún momento del cuello del útero, también puede producir cáncer de pene o del ano o de las cuerdas vocales de cualquiera de las personas que puedan padecer de este virus. ¿Por qué? Porque este virus se ha demostrado últimamente que es altamente oncógeno. ¿Y qué significa esta palabra oncógeno? Que produce cáncer. Así que deben de estar atentos, porque si usted tiene alguno de los síntomas o alguna de las manifestaciones clínicas que vamos a hablar aquí en este programa el día de hoy, tiene que estar atento y tomar precauciones. Así que yo en este momento los quiero invitar a que vean una nota que hemos preparado para ustedes relacionado con este tema tan interesante que trataremos el día de hoy. Así que, producción, vamos con la nota, por favor. La prueba del Papá Nicolau es un examen que puede ayudar a detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. Durante el procedimiento, se toman células del cuello uterino, la porción final, inferior y estrecha del útero que se conecta con la vagina. Las células se analizan para ver si son cancerosas o si presentan signos de que podrían convertirse en cancerosas. Estas se conocen como células precancerosas. La detección y el tratamiento de las células precancerosas ayudan a prevenir el cáncer de cuello uterino. La prueba del Papá Nicolau es una manera eficaz de detectar el cáncer de forma precoz, cuando es más fácil de tratar. Sea cual sea su edad, su médico o profesional de la salud podría recomendarle la prueba del Papá Nicolau si usted ha tenido una prueba de Papá Nicolau anormal previamente, está infectada con el VIH, tiene el sistema inmunitario debilitado. ¿Qué ocurre durante la prueba del Papá Nicolau? La prueba del Papá Nicolau se suele hacer durante un examen pélvico. Usted se acuesta en una camilla y el médico examina la vulva, la vagina, el cuello uterino, el recto y la pelvis en busca de anormalidades. ¿Tendré que hacer algo para prepararme para la prueba? La prueba del Papá Nicolau no se debe hacer mientras usted tiene la menstruación. Un buen momento para hacerse la prueba es en unos 5 días después de su último periodo. Muchísimas gracias, producción, por esa excelente nota. Y claro, y es que hemos relacionado esta toma del Papá Nicolau con la enfermedad que vamos a tratar también el día de hoy, que es el papiloma virus, que como les había dicho al inicio, pues es una enfermedad que afecta tanto a hombres y a mujeres. Así es que voy a presentar a nuestros destacados invitados que tenemos el día de hoy para hablar sobre este tema. Tenemos en primer lugar al doctor Gustavo Rubio Coronel, quien es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Hizo su posgrado en anatomía patológica aplicada a microscopía electrónica en la Universidad de Tohoku en Sendai, Japón. Es especialista en anatomía patológica de la Escuela de Graduados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es máster en Gerencia y Administración de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil. Doctor Rubio, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy. Sabemos que hoy día es un día muy especial para usted, que ya lo destacaremos luego, pero gracias, gracias por estar aquí con nosotros este día. Les agradezco mucho, doctora Moncayo, para mí es un placer y un gusto poder compartir nuestras experiencias con el público y poder resolver alguna inquietud que tengan en el transcurso de la charla, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, y nuestro segundo destacadísimo colega es el doctor Carlos Miranda Zavala, quien es ginecoobstetra, especializado en obstetricia y ginecología en la Universidad de Sorbona en Francia, especializado en cirugía laparoscópica en París, Francia,
y tiene especialización en cirugía robótica en el Baptist Hospital de Miami. Inventó y patentó en Estados Unidos el colector endometrial para reemplazar a la biopsia de endometrio. Estimado Carlos, muchísimas gracias Linda. También por estar aquí presente el día de hoy y acompañarnos a tratar de este interesante tema y que del cual tú pues también tienes muchísima, muchísima experiencia. Muchísimas gracias. Espero que lo que podamos exponer sea de utilidad para las personas, supuesto. Para los televidentes. Claro que sí. Esa y amigos televidentes, cualquier consulta que ustedes tengan el día de hoy para los colegas, al 222-1618 pueden hacer sus consultas y también a través de nuestras redes sociales, @VivaMejorTV. Así que vamos a empezar ya con el programa haciéndole la primera pregunta al doctor Miranda. Doctor Miranda, ¿cómo generalmente usted puede diagnosticar o diagnostica cuando una paciente o la pareja acuden a su consultorio y usted sospecha de que podría ser un papiloma virus el que está presente? Bueno, hay una primera señal de alarma, ajá, que son las desavenencias conyugales. Okay. Es decir, la paciente que llega y dice... Este tal por cual de mi esposo parece que anda con alguien, porque los hombres tienden a ser muy desaprensivos, no son precavidos y se distraen y exponiéndose de esta manera, porque la promiscuidad es la manera de exponerse. Entonces ahí empiezo yo a pensar que esta paciente, debido a esa conducta de su esposo, está más propensa a contraer cualquier tipo de enfermedad venérea, o si es ella la que... tiene algún tipo de entretenimiento, llamémoslo así. Ahora, entre la juventud, personas no casadas, chicas jovencitas, es impresionante el descuido que existe, o sea, la desaprensión, la irresponsabilidad. Así es, el inicio de las relaciones sexuales cada vez más prematuramente en chicos muy jóvenes, a veces hasta en edad escolar, de primaria, eso pues obviamente, me imagino yo, ha hecho que aumenten estos casos de esta enfermedad. Doctor Rubio, usted en la experiencia que tiene, y de paso pues algunas veces nos lo ha compartido, me lo ha compartido directamente, cada vez, usted una vez me dijo, cada vez es más frecuente ver cáncer en el cuello del útero, cáncer en las partes íntimas de la mujer, ¿sí? O del hombre a más temprana edad. ¿Se deberá eso quizás a la promiscuidad, al inicio de las relaciones sexuales cada vez más precozmente? Naturalmente, claro que sí. Ese es uno de los factores muy importantes, preponderantes, el inicio temprano y la desaprevención y falta de prevención y cuidado en tener una relación con personas que tengan fidelidad, que eso es bien complicado para una juventud desbordante. Entonces, siempre hay que darles pautas e instrucciones para que tengan precauciones como el uso de condón, como el aseo después de tener relaciones. Cada vez es más frecuente encontrar a temprana edad la infección de virus de papiloma humano, que da como consecuencia lo que se llaman papilomas y verrugas genitales. Esto va a dar un transcurso, un trayecto que puede ser benigno o puede ser maligno, que ya vamos a hablar sobre eso, pero que tiene que tomarse precauciones. Ya está plenamente comprobado que el desarrollo del cáncer de cuello del útero es el virus de papiloma humano. En el mayor porcentaje, el mayor, porque también está el esmegma en el varón, es decir, la secreción que hay en el surco varano prepucial en las personas que no son circuncidadas. Por eso es que en las personas judías tienen la menos incidencia de cáncer. Pero tiene relación también el esmegma con el virus de papiloma humano, porque se queda estancado. Es un caldo de cultivo. Sí, es un caldo de cultivo, exacto, en esa secreción en el surco varano prepucial, ¿no? Carlos, los síntomas con el que una mujer o un hombre van a tu consultorio que te pueda hacer sospechar, o que ellos digan de pronto, doctor, creo que estoy pasando por esta etapa, este problema. Yo creo que el problema principal de la presencia del papiloma es que, sobre todo en sus fases iniciales,
es asintomático. No da síntomas, ok. Las pacientes van, consultan porque tienen prurito, picazón. Picazón, ajá. Secreción, mal olor, ardor, uh-huh. dolor en relaciones sexuales, uh-huh. pero eso generalmente se debe a una infección asociada, es decir, tienen cándida, tienen tricomonas, tienen garnerela, tienen una bacteria, y entonces eso las lleva a la consulta y el ginecólogo, si está atento y si tiene la preparación debida, se da cuenta de que hay lesiones más profundas y sospecha de la papilomatosis y hace pues el papanicolaou. Ya, pero eso lo haces ya cuando haces el examen físico, ¿verdad? Exacto. O sea, la paciente va simplemente por una secreción, va porque le duele tener relaciones sexuales, va porque le molesta algo, le pica. Claro, pero el punto que yo quiero enfatizar es que si solamente tiene papilomavirus y nada más, generalmente no tiene sintomatología. Ok, o sea, las sintomatologías asociadas de quizás otras infecciones es lo que lleva a la paciente, no propiamente el papiloma. Que paradójicamente son mucho más fáciles de tratar. Claro. Es decir, una infección a hongos o a bacterias se cura así con es. Unos óvulos vaginales, con un tratamiento siempre de pareja, de por pareja, supuesto. Claro. Con un par de pastillas y ya está, pero el papilomavirus no. Dime una cosa, ¿y qué haces cuando esa pareja, uno de los dos, o de pronto los dos, andan distraídos por otros lados? Ahí el tratamiento no va a ser efectivo, pues no, van a estar recaer y a recaer y a recaer. Una de las mayores dificultades que tenemos los ginecólogos en particular es la reticencia del hombre a examinarse, acudir a la consulta. Hay un factor que yo siempre se los enfatizo a las pacientes y es que el hombre tiene un conducto urogenital, es decir, por donde sale el semen, sale la orina. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que un hombre orina, hace un lavado de su conducto genital, que es el mismo, a chorro, a presión, de dentro hacia afuera, 3 o 4 veces en el día. Correcto. El pene está suspendido fuera del organismo, es seco y es un poquito más frío que el resto del cuerpo. Okay. La vagina es caliente y húmeda. Claro. Entonces, los dos tienen la misma infección, pero la mujer sufre los síntomas. Okay. Aparte de que hay una vía que está prevista por la naturaleza para que el espermatozoide atraviese el cuello, el cuerpo uterino, las trompas y llegue hasta el óvulo, que pueden aprovechar cualquier tipo de patógeno, cualquier tipo de virus, y quedarse de bacteria, allí, o sea, tienen un mejor ambiente. Invadir, así, claro. Como por ejemplo la clamidia que invade a través de las trompas toda la cavidad abdominal. Y esa enfermedad es terrible, es terrible, muy dolorosa. ¿No? La parte renal. Claro. La clamidia está asociada al cáncer de ovario a través del factor de interacción térmica, HSP60, y llega a producir cáncer de ovario por su presencia en trompa. Wow. Esto, pero el hombre no. Entonces pues, el hombre dice, yo no siento nada. Incluso en mi consulta, delante mío, he visto instalarse una pelea conyugal. Tú o tienes sea, el problema, yo no siento el problema, nada. ¿De dónde lo sacaste que yo no tengo nada? Así es terrible. Claro, es verdad, porque es asintomática, como tú dices. Bien, mis queridos doctores, nos vamos a ir a un corte porque este tema se está poniendo cada vez mejor. Y vamos a, después del corte, seguir tratando las infecciones por papilomas y, bueno, infecciones asociadas de la pareja, tanto de las mujeres como los hombres, que inclusive pueden llevarnos a padecer de un cáncer en algún momento del útero o del pene. Así es que estén atentos, que ya regresamos con más de este, su programa Viva Mejor. Desde el CED de la Universidad Católica estamos transmitiendo en vivo y en directo para ustedes
el programa Viva Mejor y estamos hablando de las infecciones por papilomavirus y el Papanicolaou, un tema tan interesante y tan en boga el día de hoy. Voy a tratar ciertos mitos y verdades aquí con los doctores Miranda y Rubio, acerca con quienes estamos hablando acerca de este tema. Carlos, tengo una inquietud que dice un mito que me dice. El primer mito, mi examen de Papanicolaou fue anormal, lo que quiere decir que tengo cáncer. No, en absoluto. Un examen de Papanicolaou puede ser anormal en el sentido de que hay un proceso inflamatorio. Infeccioso, inflamatorio. Infeccioso, ajá. Que no quiere en absoluto decir que es cáncer. Ya. Quiere decir que hay una infección o que hay una inflamación. Ahora el Papa que son tratables. Que son tratables. Ahora, el Papanicolaou se diagnostica en los patólogos meticulosos, como el doctor Rubio, por ejemplo, en grados. No es que dice está inflamado o no está inflamado. Tiene un Papanicolaou tipo 1, 2, 3, 4, en fin. Y se identifican muchas veces los elementos patógenos. Entonces, a veces se encuentra el papilomavirus, pero la ausencia de papilomavirus en un Papanicolaou no lo descarta por completo. Por supuesto, ¿sí? Así es. Al menos si ya se ven lesiones, ¿no? ¿Cuáles son esas lesiones que de pronto se podría ver del papiloma? ¿Verruga solamente o algún otro tipo de depende lesión? Depende del tipo de papiloma. Okay. En ciertos tipos de papilomas pueden dar lugar a la formación de verrugas. Correcto. Y en otros a lesiones, particularmente del cuello uterino, porque el punto es que la vagina se defiende mucho mejor que el cuello. La vagina tiene 36 capas que se descaman, entonces de esa manera se libera el organismo de llegar a tener una lesión. Por eso es que es mucho menos frecuente el cáncer de vagina que el cáncer de cuello. El cuello, en cambio, es sumamente susceptible. Ahora, yo aquí quisiera puntualizar algo importantísimo. Este es un mito muy importante, que yo creo que quizás es el mensaje más fuerte que podamos transmitir en este programa. El preservativo es una protección relativa. Es correcto. Decir, las parejas comienzan una relación sexual. Hay caricias. Si yo acaricio con la mano una vulva o una vagina que tenga una infección por papilomavirus, tengo el papilomavirus en la mano. En la mano, claro. Y después me lo paso a cualquier parte del cuerpo. Así es. Entonces, después de eso, se pone el preservativo que protege el pene en ese momento, pero generalmente ya ha habido roce de pene en la parte externa y el papilomavirus puede estar en la vulva o en la en la parte externa. Claro. Entonces, esa misma mano, cogiste algo, lo comiste y te lo llevaste a la boca, y ahí tenemos los papilomas y los cánceres del esófago, pues, y de cuerdas vocales. Una mujer tiene sexo oral con un hombre que tiene papilomavirus. Así es, ¿ya? Esa es otra vía. Lo adquiere en la boca y después besa al siguiente novio. Uy, Dios mío. Y se lo transmite. Y se lo transmite, es correcto. Así que el novio se pone el preservativo. No, en la boca. Mejor marca. Pero adquiere el papilomavirus en la orofaringe. Sí, por supuesto. Sí. Y yo he visto particularmente casos, un caso que diagnosticó el doctor Rubio, de una lesión en la úvula. Hemos tenido algunos casos en úvulas, ¿no? Sí, que nos papiloma han mandado, y tú nos mandaste uno y otorrinos que nos han enviado, en chicos sumamente jóvenes, chicos y chicas jóvenes. En úvula, o sea, la campanillita que tenemos ahí en la boca, ahí hemos encontrado papiloma. Y en cuerdas vocales, y en esófago. Lo que pasa es que ya el virus, al contaminarse en cavidad oral, pues en cualquier lesión que haya, erosión de la mucosa, puede inmediatamente introducirse. Si está en la úvula, pues úvula. Si es en la encía, pues encía. Si es paladar blando, pues, si se traga en una cantidad y está en proceso agudo, puede ir al esófago. Inclusive hoy por hoy se está analizando circunstancias de que no tan solo el epitelio estratificado, plano, queratinizado o no queratinizado, que están en ciertas partes, sino también el glandular. Me ha tocado a mí ver ciertas circunstancias en adenocarcinomas, ya no en carcinoma epidermoide, células coilocíticas, que es la alarma, la alerta de la infección del virus de papiloma humano. Claro. Entonces, al contaminarse, lo que tú dices, ¿verdad? Se puede estar protegiendo perfectamente la parte del pene, pero y con la mano infectarse, pasarse por los ojos. Y me ha tocado cáncer, por ejemplo, de párpados, casualmente podría ser porque hay células coilocíticas.
Entonces, perfectamente, a través de la infección, que me parece muy acertada la que tu comentario, y por propia experiencia, que se da esas situaciones. Entonces, previene por un lado, pero en cambio se olvida que también todo lo que esté en contacto con esa infección puede ser transmitida a otras partes del cuerpo que no son comunes, por supuesto, claro. O nariz, boca, qué sé yo. Donde se toque. Donde se toque, y si hay un cierto nivel de humedad, ¿no? Claro, es verdad. Tenemos una llamada, doctores, vamos a contestar esa llamada. Hola, buenos días, adelante con la pregunta. Sí, buenos días. ¿Cómo me le va? ¿De dónde nos llama? De Loro, de Pasaje. Ah, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Díganos, ¿cuál es la inquietud que tiene el día de hoy? Sí, en primer, primeramente para agradecer al programa excelente y felicitar excelente programación. Muchas gracias. La del canal. Muchas gracias. Y con eminentes médicos como los que están exponiendo. Muy amable. Mi pregunta es, verá, yo me hago el Papa Nicolau cada anualmente. En este año ya me hice, pero siempre me sale inflamación. Ya me mandan óvulos, se me baja todo, pero continúa. ¿A qué se deberá eso? O sea, y tengo 53 años y... ¿Y está sexualmente activa? De repente, no constantemente, pero sí quisiera saber a qué se debe eso. O sea, me pongo los óvulos, pero me regresa a los 6 meses otra vez. Ok, perfecto. Mi querida amiga de Pasaje, muchas gracias nuevamente por su sintonía. Y bueno, ya le vamos a contestar su pregunta. Carlos, ¿tú qué crees? Viene el rebote, va y viene. Yo pienso que la señora debía someterse a un cultivo de cuello. Ok. Y le haría una pregunta que es muy importante. Quisiera saber si hay, en sus relaciones incluye sexo anal, porque muchas veces las parejas tienen sexo anal sin la debida protección, entonces el hombre se transforma en un reservorio en sus vesículas seminales y en la próstata y reinfecta continuamente. Entonces, se debe hacer un cultivo, tratar a la pareja y darle instrucciones sobre los cuidados que deben haber en el evento de que haya relaciones que no sean por vía vaginal. Y también esto de que la señora menciona de que se reinfecta, o sea, cada vez que se hace, siempre tiene inflamación y todo. Hay que hacer hincapié y creo que tenemos que tomar muy en cuenta que el tratamiento, si encuentran en ella algún tipo de infección, tiene que ser de la pareja, pues, ¿no? Porque de nada vale que ella solamente se trate si el esposo no lo ha hecho. Vuelven a tener relaciones sexuales y se vuelve a contaminar. Sí, no solamente tratamiento de pareja, sino que debe interrogarlo al esposo. Claro, si no hay, ya si no hay un trío. Un cuarto. No, porque ahí entonces la cosa sería ya el tratamiento de todos los involucrados en ese... Todo el barrio. Más o menos. Así es, mis queridos doctores. Bien, mi querida amiga, esperamos haberle ayudado con la respuesta el día de hoy. Tengo otro mito, doctor Rubio, y me dice lo siguiente: el cáncer del cuello del útero no tiene síntomas. Sí, bueno, ya se mencionó algo previamente. Hablamos de que existen dos tipos de papilomas, el oncógeno, o sea, que produce cáncer, y el de baja poder de malignidad. El de baja poder de malignidad son virus que tan solo van a causar verrugas genitales como el condiloma acuminado y papiloma simple. Pero en cambio el virus 16, 18, 31, 33, 35, más que nada el 16 que está presente en el 60% de los cánceres de cuello del útero es el responsable, es el responsable de lesiones tangibles. ¿Y cómo hago yo para saber si tengo ese 16, el 18, el 31, el 33, todo lo que usted ha nombrado y que hay una amplia gama? ¿Hay algún examen específico que podamos hacernos para sí, eso? Bueno, nosotros lo hacemos con a través de la citología con los células coilocíticas. A través de la biopsia hacemos el P16 y el KI67. El P16 y el KI67 son inmunomarcadores, inmunohistoquímicas, que ya dan la positividad de que está presente este tipo de virus. Nosotros estamos por traer un equipo ya dentro de un mes y medio o algo así, en la cual podemos ya clasificarlo
el serotipo de alto y bajo riesgo, ajá, especificando el serotipo específico, el tipo específico de virus. Esto quiere decir que si una paciente con ese examen que usted va a hacer le sale el 16 o el 18, es muy probable, casi 100% seguro, que va a tener cáncer. Claro. Y de lo contrario, si le sale de los otros tipos. De lo contrario, si hay de los otros síntomas, entonces ya el tratamiento también es diferente, porque el ginecólogo va a estar esperando que le tipifique si es de alto riesgo o bajo riesgo para dar el tratamiento específico. Y con este método, inclusive, se puede hacer con la secreción de toma de raspado, uh-huh, cepillado, uh-huh, secreción, tan ay, solo con la secreción. O sea, ya no hay que hacer una biopsia. Ya no tendría, por lo menos, ya no comprobatoria, sino posterior al diagnóstico que se hace de la citología. Entonces, naturalmente, si es de alto riesgo, el ginecólogo ya va a tomar... ¿Qué harías, Carlos, ahí si te sale un papiloma virus de alto riesgo en una paciente? Yo creo que aquí tenemos un vacío. Ok. Hay una explicación para el público. Ajá. Los papilomavirus, hay 170 cepas. Así es, ¿ya? Correcto. Algunas, como decía el doctor Rubio, son de bajo riesgo y otras muy probablemente van a producir cáncer. Es importantísimo identificar qué cepa está afectando al paciente. El papanicolaou puede determinar que ya se produjo un daño. Por ejemplo, una mujer tiene hoy una relación sexual con un individuo, un señor que está contaminado con un papilomavirus de tipo 16, y se hace un papanicolaou después de 3 meses y le sale perfecto, uh-huh, porque el virus todavía no ha hecho daño. Correcto. Pero si se hace una toma para identificar el tipo de papilomavirus, va a salir. Y entonces el médico le puede decir, este momento no tienes nada en el cuello, no se ve ninguna lesión, pero después de X meses vas a tener cáncer. ¿Y qué conducta sigues ahí? Depende mucho de las circunstancias. No se debe tratar los exámenes sino al paciente. Así por ejemplo, es. Yo tengo una mujer de 47 años que tiene 3 hijos y tiene una lesión avanzada en el cuello, le digo, ¿sabes qué? Haz una histerectomía y terminó el problema. Tengo una chica de 20 años que no tiene hijos. Claro. Trato por todos los medios de conservar el cuello. Salvarle el útero, claro. Últimamente he estado tratando pacientes con un medicamento que ha salido hace muy poco, que es ácido glicirricínico. Uh-huh. Y tengo incluso un caso que le refería al doctor Rubio, que en el mes de junio, me parece, tuvo un papanicolaou clase 3A, uh-huh, o sea, una displasia leve. Leve. Le hice ponerse ácido glicirricínico y salió un papanicolaou clase 2. Ah, o sea, revertió. Ay, qué bien. Revertió, sí. Prácticamente se curó. Sí, exacto. Qué bueno, qué bueno. Digamos, todavía no sé. Sí, pues bueno, hay que esperar la otra. Hay que estar expectante. Hay que hacerle la genotipificación, uh-huh, del papilomavirus, claro, porque ella tiene un papilomavirus positivo 59, okay, que no es 16-18, pero sí es de alto riesgo. Bueno, es de alto riesgo igual. Bien, vamos a irnos a un corte, doctores, y ya regresamos en el tercer bloque con más acerca de este tema interesante que estamos hablando, y es acerca del papilomavirus. Espérennos, mis queridos amigos, que ya regresamos con más de Viva Mejor. Muchas gracias, mis queridos amigos, por estar en nuestra sintonía y estar atentos a este programa 222-1618 para cualquier consulta que ustedes tengan que hacernos. Estimados doctores, siguiendo con el tema que estamos hablando, el papilomavirus, quería preguntarle, doctor Rubio,
El papilomavirus es una señal de que el paciente es promiscuo. Tener una infección por papilomavirus. Bueno, alguien de la pareja tiene que haber tenido sus relaciones quizás de promiscuidad. Uh-huh. Generalmente el hombre es el que tiene más inquieto. Mayor porcentaje. Sí. Naturalmente, esto es como una ruleta rusa, ¿no? El que le toca un papiloma de bajo riesgo es muy probable que no llegue a desarrollar un cáncer, en cambio de alto riesgo, naturalmente que sí. En la juventud yo creo que aquí debe haber una campaña en el asunto de la prevención y más que nada con la vacunación, claro, de virus de papiloma humano, tanto en hombres como en mujeres, porque eso no es tan solo... Claro, desde niños ya se empiezan, sí, a tener campañas. Entonces, de vacunación. Sería interesante que el Ministerio de Salud Pública tenga su eco en eso, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a atender antes una llamada que tenemos al aire. Hola, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días. Adelante con su pregunta, mi querida amiga. ¿De dónde nos llama? Muchas gracias. Mi pregunta es, hace 2 años... cuando estaba embarazada, okay, me detectaron el virus del papiloma. Ya. Y después de que da a luz, me dijeron que tenía que seguir el tratamiento. Uh-huh. Después de eso, ya que di a luz, fui al hospital y me dijeron que ya no tenía. O sea, tenía condilomas, pero okay, que ya no los tenía, porque después del embarazo a veces se saben desaparecer. Me he hecho el examen del Papa Nicolau, y ahí no me pareció nada. Mi pregunta es si se desapareció o me puede volver otra vez. Perfecto. Muchísimas gracias por su sintonía y por esa interesante pregunta. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Tuvo verrugas antes del embarazo? Después ya no las tiene. Las verrugas generalmente son externas y uh-huh, el Papa Nicolau toma células del cuello. Entonces, a través de ese examen no se puede saber no si se desapareció. Puede, así primero. Es. Segundo, dio a luz de forma normal. Si dio a luz normal, hay que investigar al producto. Claro. Mi conducta es, si una paciente tiene papilomavirus o tiene lesiones condilomatosas, uh-huh, no le permito el parto natural. No, pues, ¿no? Claro. Porque el niño se va a contaminar y puede contaminarse a nivel de los ojos, etc. La nariz, boca. Sí, puede haber una contaminación a cualquier nivel y eso es peligrosísimo, inaceptable, ¿no? Entonces, correcto. Si dio a luz de forma natural, debe comunicarse al pediatra y explicarle para que el pediatra haga la investigación. Para que le hagan el seguimiento a ese niño, ajá. Así es. Ahora, respecto a si tiene o no tiene papilomavirus, no solamente tiene que hacerse el Papa Nicolau, sino además una colposcopía para examinar el cuello, la vagina y la vulva. Esa colposcopía es un examen un poco más avanzado que el Papa Nicolau, ¿verdad? Explícanos un poquito en qué consiste. Es distinto. El Papa Nicolau es más preciso, okay, porque es menos subjetivo. Es decir, obviamente se ve mucho más claro con un microscopio que con un colposcopio. Okay. La colposcopía consiste en mirar la región genital con una luz potente, con un gran aumento y con un colorante que tiñe o no tiñe los tejidos normales o anormales. Entonces el médico puede ver que en determinada zona hay sospecha de que pudiera haber lesión. Okay. Entonces ahí procede de acuerdo a la situación. Ajá. Puede ser que decida tomar una muestra para biopsia, etcétera, que ya es más agresivo. Claro, correcto. Pero el Papa Nicolau, la colposcopía es un procedimiento indoloro de consultorio que toma 10 minutos, muy y sencillo. No es nada la, y que debía hacerse. No es que se contrapone o me hago colposcopía o me hago Papa Nicolau, no, es complementario. Pueden ir las dos cosas juntas, es correcto. Es correcto. Tenemos otra llamada al aire. Vamos, por favor, adelante con esa llamada. Buenos días. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. Muchísimas gracias por estar viendo nuestro programa. Díganos, gracias. ¿Cuál es la inquietud que tiene usted el día de hoy? Ya, en el año 2017 a mí me salió una lesión extraepitelial escamosa de bajo grado. Okay. Una displasia leve de condiloma viral LSIL, ¿no? Yo me sometí en Solga a un tratamiento de unos ácidos. Okay. Ya, entonces me lo hicieron y después se me hicieron unos exámenes de biología molecular. Me salió HPV de alto riesgo negativo, el HPV 16 negativo, el HPV 18 negativo.
El HPV de alto riesgo implica la presencia de alguno de los genotipos de alto riesgo, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, hasta 68. Uh-huh. El manejo clínico del paciente en caso de que alguno de ellos esté presente es el mismo. El HPV 16 es el genotipo de alto riesgo con mayor capacidad de generar cáncer al cuello del útero. El HPV 18 es el segundo genotipo de alto riesgo con mayor capacidad que genera el cáncer del cuello del útero. El método utilizado es el COVAX HPV Roche, que tiene las certificaciones C, E, IBD y FBDA para prevención de cáncer del cuello del útero y estratificación, ¿no?, de riesgo. Claro, ese es el examen que a usted le hicieron, lo que nos indica que no tuvo papilomavirus de alto riesgo, sino... Sí, me sale todo eso negativo. Ajá, qué bueno. Ya, qué bueno. Entonces mi pregunta es que yo me estaba haciendo constantemente el Papa Nicolau para ver pues si esto ya se desapareció o todavía hay secuelas. Uh-huh. Por ejemplo, en la evaluación última que me hice hormonal, me sale... dice cambios de inflamatorios moderados, exocervicitis. Okay. Disqueratosis. El papa grado me sale 2. Okay. Esa es la evaluación que me hicieron. Okay. Ha mejorado con respecto a la primera. Pero bien, ya vamos a oír la opinión de los especialistas aquí, mi querida amiga. Así es que estése atenta porque el resultado que usted tiene en sus manos, que bueno, es muy completo, pues nos va a ayudar a poder aconsejarla mejor. Bien, tiene un Papa Nicolau que le han hecho hasta la biología molecular, mejor dicho, un examen ginecológico donde le han hecho hasta la biología molecular para tipificación de este virus. De 3A cambió a 2, lo bueno, que quiere decir que ha mejorado. Me impresiona la cantidad de información que tiene. Que tiene, esta paciente. Sí. Sí, voy a coger un curso con ella. pero se repite el mismo mito, la misma falacia. Ajá. Que es concentrarse en el cuello del útero. Así es. No sabemos si tiene lesiones en la vagina, en la vulva, en la orofaringe. O sea, ella tiene que hacerse un examen completo. No solamente el Papa Nicolau, sino una colposcopía. Colposcopía. Observando los genitales externos, porque puede que allí también, si se trató el cuello con X, Y, Z método. Ajá. Ácido, sí, Juan Calero. Ácido, sí, que es un método antiguo, digamos, ¿no? Pero okay. Sí es eficaz. Ahora hay otros, pues, ¿no? El láser, por ejemplo, ajá. La crioterapia, el cono, en fin, hay un montón de métodos. Pero no, eso no trata lo que pudiera haber afuera. Perfecto. Eso es importante. Y cómo forzosamente en una relación sexual hay roce en los genitales externos, y si no hay sexo oral muchas veces, entonces ese es otro factor que debe tomarse en cuenta, porque puede haberse curado el cuello, pero no el resto. El resto, es verdad. Ahora, algo que la señora dijo y que... quisiera yo también aclarar, el virus del papiloma, la infección por el virus del papiloma, no es que se cura, ¿verdad? Del todo. ¿Qué creen ustedes? ¿O permanece siempre ahí latente? Bueno, el problema es la reinfección, ¿no? Quizás está el periodo agudo, ¿no? Y se tiene un título de anticuerpos bastante elevado. Y la genotipicidad del virus es el que va a dar el patrón. Los de bajo riesgo, probablemente con el tiempo, quizás 2-4 años, puede llegar a curarse. Los de bajo riesgo, solo de bajo riesgo. Lastimosamente, los de alto riesgo, eso es... Permanecen ahí latentes. Permanecen... reversible, yo creo que debe estar tan solo en un 10%. Permanecen estables, ha de ser un 40%, y un 50-40% en cambio va a avanzar. Okay. Entonces, es un seguimiento muy profundo que tiene que hacerse para ver que en el momento en que ya se cambie la coloración de la superficie de la mucosa con método de colposcopía, o comience a manifestarse como una lesión papiloma, como verrugas, como de crecimiento hacia afuera de la superficie, con nódulos irregulares, y comience a tener un poco de sangrado irregular,
Entonces, naturalmente, eso ya implica de que está avanzando la lesión y ya el tratamiento cambia. Total, ahí ya tiene que hacerse un poco más agresivo con métodos de que el doctor Miranda, con mucho criterio, lo dijo, láser, crioterapia, según el avance que haya tenido la lesión o lo potencial que vaya a tener. Y también de acuerdo a la edad de la paciente, si es que quiere tener hijos o no quiere tener hijos, o si ya es perimenopáusica, cosas así que algo mencionó ya el doctor Miranda previamente, ¿no? Sí, es totalmente cierto. Bien, vamos a contestar otra llamada que tenemos al aire. Adelante con la llamada, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿De dónde nos llama? De aquí, de Salinas. Ah, qué bien. Sí. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Sí, la inquietud es, dando gracias al canal y a los médicos que están dando consejos ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Está muy muy bueno el programa. Gracias, muy siempre amable. Siempre lo veo. Muchas gracias por su sintonía, mi querida amiga. Yo quisiera hacerles una pregunta sobre si, por ejemplo, una persona que ha adquirido herpes. Okay. Herpes, ¿cuáles son los riesgos, ¿no?, que puede tener? Y queremos saber cuáles son los exámenes que siempre debe de hacerse, ¿no? Okay. Perfecto. Con mucho gusto. Esa es la pregunta que yo... Ya, es no hay ningún problema. Muy perfecto, amable. La gracias, voy a, de nada, muchísimas gracias, pero le voy a invitar a que se quede en nuestra sintonía, porque ahorita nos vamos a ir a un corte, pero después del corte le vamos a responder su inquietud, mi querida amiga, que nos acaba de llamar de la provincia de Santa Elena. Así es que ya venimos con más de Viva Mejor. Quédese en su televisor, que ya volvemos. Estamos aquí de regreso en su programa Viva Mejor y vamos a contestarle a nuestra amiga de Santa Elena que nos dejó la pregunta acerca de la infección por herpes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se la trata, Carlos? A ver, el herpes es como una iglesia abandonada, no Ajá. tiene cura. Uy, Dios mío, linda. Sí. No tiene cura. Muy buena. Bueno, se queda en el cuerpo y hace una fase inactiva en la que la paciente no tiene ningún tipo de síntoma. Y hace una fase activa en que se presentan las lesiones típicas del herpes, las vesículas que duelen, arden y pican. Claro. La medicación existente actualmente la hace pasar, ayuda al sistema inmunológico, la hace pasar de la fase activa a la fase inactiva, pero eso es todo. Cuando se presenta un brote de herpes, es buena cosa que el paciente mantenga el tratamiento durante 10 días. Yo actualmente estoy usando ácido valproico y el aciclovir, o sea, el Valtrex, junto con ácido glicirricínico, que se vende como glicigen, y es más eficaz que el aciclovir por vía tópica. Okay. Pero todo lo que se logra con eso es reducirlo a una fase en que el paciente no tiene molestias. Porque lo más molestoso es eso, pues, ¿no? El ardor, la picazón. Duele, arde, pica. Y respecto al papilomavirus, el herpes es una pista que nos indica que esta persona ha estado expuesta o sujeta a enfermedades de transmisión sexual. Correcto. Entonces, es más probable que queramos buscar papilomavirus en un paciente que tiene herpes. O sea, van asociados casi siempre. Sí, ¿verdad? Cuando yo tengo una paciente con herpes, busco, siempre le hago un cultivo, le hago un papanicolaou siempre,
y busco si no hay papilomavirus y clamidia. Perfecto. Bueno, ya mi amiga de Santa Elena ya sabe entonces lo que tiene que hacer y las sugerencias que les ha dado el doctor Miranda el día de hoy. Vamos a contestar otra pregunta más. Adelante con esa llamada. Mire, buenos días, Lalo desde Guayaquil. ¿Cómo me le va, mi querido amigo? Díganos, ¿cuál es la inquietud? Quisiera hacerle dos preguntas a los distinguidos doctores. Claro, la primera, adelante. ¿Solo por el virus del papiloma humano se puede producir un cáncer en el útero en la mujer? Ya. Y la segunda, si esa mujer es infectada por ese virus, ¿a los cuántos tiempos o años se desarrolla la enfermedad si no ha sido tratada o descubierta su infección? Gracias. Perfecto, clarísimo, mi querido amigo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Rubio, contéstenos la primera pregunta. Bueno, ahora está claramente identificado el agente causal del virus de papiloma humano, que es el causante principal del cáncer de cuello del útero. Pero hay factores coayudantes que también puede ser la inmunodepresión del paciente, un paciente diabético o que tienen algunas lesiones, inmunodepresión, oncógena de otro tipo. En pacientes también que tienen una sobreinfecciones, sobreañadidas, múltiples, que nunca se han hecho tratar, pueden alterar el pH de la vagina y potencialmente dar una lesión precursora de cáncer. La nicotina también tiene que ver un poco, pero fundamentalmente el virus de papiloma humano es el principal de todo. Okay. Yo iría por arriba del 95% o 98% causante. Muy bien, Carlos, ¿y tú qué opinas? Totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Y respecto a la otra pregunta, una persona puede contaminarse y pasar asintomática muchos años, 2, 4, 6, 8, 9 años, y después presentarse. Pero no en todos los pacientes es igual, no, porque por decirle, si se le deprimió el sistema inmunológico y estuvo en contacto con el virus hace 3 meses, a los 3 meses ya puede tener eso síntomas. Eso uno. Y dos, los estrógenos hacen que haya un mejor trofismo, o sea, un tejido a nivel de vagina y de cuello, un tejido más sano, más resistente. Cuando una mujer tiene un déficit hormonal, una disfunción hormonal, entonces está más propensa a que se desarrolle. Expresa más fácil. Sí, claro. O sea, a medida que avanza la edad, las mujeres están más propensas a esto. Sí, por supuesto. Claro. Pero no solo con la edad, porque hay mujeres que son jóvenes, pero tienen una disfunción hormonal. Ok, perfecto. Y es interesante el papel del estrés. Por ejemplo, claro. Uno de los factores que desencadenan la elevación del nivel de prolactina es el estrés. La prolactina alta bloquea el ovario. El ovario bloqueado produce un patrón hormonal anormal y esa mujer es más propensa a cualquier tipo de infección. Ah, mira tú, sí, qué interesante. Se le produce como una inmunodepresión. Se produce una alteración del trofismo de los tejidos. O sea, los tejidos son más débiles. Claro. Por el estrés simplemente. Por el estrés, sí. Mira, interesante. Interesantísimo. Bien, muy bien, mis queridos doctores, les quiero agradecer muchísimo por la presencia de ustedes el día de hoy. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar a ti para cualquier consulta? Mi consultorio, que queda a media cuadra del Policentro, en la avenida Francisco Boloña, número 610. Número 610, avenida Francisco Boloña 610. ¿Y usted, doctor Rubio, dónde lo encontramos? En el Omni Hospital, en el quinto piso, oficina 515. Realiza los exámenes que se necesiten para determinar papiloma. Ese es el principal. Claro. Carlos, un consejo que me imagino tú les debes dar siempre a tus pacientes, que no vayan solas, sino que vayan con los esposos, ¿verdad? A la consulta ginecológica. Sí. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es aconsejable o no es aconsejable? Es básico, claro. Porque la paciente a quien se le da una noticia así se asusta. Claro. Y entonces la noticia que recibe el esposo está tergiversada. Me ha pasado muchas veces que le he dicho a una paciente, yo sospecho que usted tiene papilomavirus y podría ser un papilomavirus de alto riesgo y hay que hacer los exámenes para determinarlo. Y a los 4 días viene el esposo o viene la mamá diciendo, a mi hija o a mi esposa le quedan 3 días de vida. Dios, o sea, mío, lindo. Me explico, o sea, por eso es bueno que el esposo esté ahí. Y la segunda razón es que él asuma su responsabilidad. Claro, por supuesto. Y la tercera
es que me ayude a que ella cumpla con la medicación. El tratamiento. Se puso los óvulos, claro. Y ella me dice, sí, el esposo me dice, doctor, mentira, se puso 3 días y no se los puso más. Claro, es importante. Entonces, mis queridos amigos, ya oyeron ustedes los consejos de los especialistas, así es que les agradecemos por la sintonía. Y yo, antes de terminar el programa, quiero hacer una celebración aquí, porque ustedes saben que yo a ustedes los considero mi familia. Hoy día es el cumpleaños del doctor Gustavo Rubio, quien muy gentilmente nos está acompañando el día de hoy. Así es que le vamos a apagar las velitas y a cantarle el happy birthday al doctor Rubio en su onomástico. Que tenga usted un muy feliz día, doctor, que su esposa lo trate como se merece. Y su hijo también. Así es que muchas felicidades. Muchas felicidades. ¡Viva el santo! Adelante, eso, sople. Sí, sopla todavía el doctor. Pero le cuesta. 3 intentos. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Este es su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto al doctor Miranda y al doctor Rubio hemos sido los médicos que hemos ido a sus casas. Que pasen muy bien y nos vemos mañana. Hasta luego. Felicidades, felicidades, felicidades en este día. Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. ¿Sabías que? En la mayoría de los casos, el cáncer de cuello del útero se debe a una infección de transmisión sexual llamada virus del papiloma humano, VPH. Si nunca has tenido ningún tipo de relaciones sexuales, es poco probable que tengas el virus del papiloma humano. Sin embargo, hay otros factores de riesgo de cáncer en el cuello del útero, como antecedentes familiares y hábito de fumar, por lo que debes consultar a tu médico si tienes alguna inquietud.